Bienvenidos a Caminar Juntos. Hoy, como ven, abandonamos nuestro plató y en los próximos minutos van a descubrir que la ocasión lo merece. Visitamos la última propuesta de la Delegación de Fe y Cultura que se expone desde el 8 de febrero en la Sala de Exposiciones del Arzobispado de Toledo. Y para ello vamos a presentar algunas de las obras que pueden disfrutar si se acercan hasta estas instalaciones y para ello pues contamos con la compañía de la propia delegada diocesana de Fe y Cultura, Pilar Gordillo. Pilar, te iba a decir bienvenida, pero la bienvenida la recibo yo. ¿Qué tal? ¡Qué maravilla! Muchas gracias por venir aquí a este espacio tan especial que hemos creado. Pues para muchas cosas. Para muchas cosas, incluso para hacer también programas de televisión. Más adelante descubriremos pues, que esto se ha convertido también en un lugar de foros, pues un lugar para compartir y para mantener ese diálogo del arte, de las distintas artes, incluso de la poesía, con la fe. Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Por qué surge la idea de montar esta exposición que no hemos dicho que cuenta con 40 obras de artistas contemporáneos de distintas disciplinas? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, pues surge por la necesidad de llegar a todos los públicos, no solo a las personas que somos creyentes, que vivimos la fe, que vamos a las iglesias. El arte, la cultura, es una oportunidad de diálogo donde no sobran las palabras, es un diálogo sin palabras, es un diálogo con la belleza como instrumento, con las disciplinas artísticas, con un lenguaje propio. Y tenemos una oportunidad de oro en la diócesis de Toledo porque tenemos un turismo, una cantidad de visitantes, una cantidad de toledanos que tienen esa tradición en sus células, ¿no?, del amor al arte, al patrimonio, y que al ofrecerles una puerta abierta en plena calle Trinidad, pues puede que entren y se encuentren con algo, con una experiencia, con algo distinto. Desde luego que sí, yo creo que es la mejor palabra que lo define, ¿no?, una experiencia. El título de la exposición es Ella. De una manera también muy simbólica, se inaugura un 8 de febrero, con todo lo que eso significa. De marzo, y está dedicado a la Virgen, a descubrir a la Virgen como madre, a la Virgen bueno, pues sufriendo, a la Virgen en distintos momentos de su vida, ¿no? Como distintos artistas contemporáneos ven y plasman a la Virgen, ¿no?, en su arte. Efectivamente, la mujer es el mes de la mujer. Es la inspiración, pero la mujer por excelencia, la que ha llegado, digamos, la toda llena de gracia, la que se ha donado hasta el final, es la Virgen María, es nuestro modelo y el modelo de los artistas, ¿no?, a los que hemos pedido, a muchos de ellos, que creasen una obra para la exposición. Entonces, para nosotros es una propuesta, la Iglesia propone, no discute, no entra en violentos enfrentamientos feministas, no proponemos este modelo de mujer, esta belleza de esta mujer, porque se titula Ella, pero se hace un juego con la B y la E, bella. Ella es bella, de alguna manera, ¿no? Entonces, la belleza es lo que nos mueve, la belleza es lo que ofrecemos y la belleza de la Virgen María, que no solo es una belleza exterior de perfección, de armonía, de equilibrio, de estética, sino que es una belleza interior. La belleza que también refleja el arte contemporáneo y para muestra, bueno, pues lo que hoy podemos contemplar en esta sala de exposiciones. El 8 de marzo en la presentación tú destacabas, Pilar, que se produce como una ruptura, digamos, entre la fe y el arte de hace casi un siglo, ¿no? Pero aquí podemos observar que el arte contemporáneo, pues también podemos decir que hay una parte que es sacro, ¿no?, como lo demuestra esta exposición. Efectivamente, o sea, los artistas no han podido vivir del arte sacro en muchas décadas pasadas. También los artistas pioneros y principales pues no han sido reclamados por las iglesias, porque la iglesia ha sido muy pobre después de las desamortizaciones, la falta de diezmos. O sea, hay muchas explicaciones para todo eso. El hombre más creativo, el que ha ido por delante, pues ha tenido esa filosofía, esas guerras mundiales, ese nihilismo, ese vacío que le ha llevado a no buscar el infinito, la divinidad, a dar la espalda a todo, incluso a considerarse perseguido si hacía algo sacro. Entonces es el momento de recuperar, ya de unos años a esta parte, en nuestras iglesias contemporáneas, autores que tienen una vida de fe profunda, otros que no, pero que también tienen esa sensibilidad profunda de acercarse a lo sacro, a lo sagrado, y que también les interesa, ¿no? Porque
ha llegado el hombre a ese vacío tan grande que ya nos, se ha explorado el sinsentido y la náusea, ¿no? Y ahora parece que aquí hay otra propuesta que les puede interesar. Háblame de las distintas disciplinas que vamos a encontrar en esta muestra de arte contemporáneo. Pues la verdad es que es una maravilla dejar al arte hablar, no poner límites y que los autores actuales rompan esquemas y usen materiales como barro, como tela de saco, el pan de oro, por supuesto, que explota en las anunciaciones. Esa es impresionante, incluso la fotografía y fotografía abstracta. O sea, tenemos disciplinas desde lápices de colores sobre papel hasta madera de cerezo, y por supuesto escayolas, óleo sobre lienzo, las disciplinas más tradicionales, pero con unos estilos, con unos lenguajes, una sintaxis muy, muy diferente unos de otros. Y es muy complicado montar una exposición de arte sacro contemporáneo, de obras que reflejen pues, esa fe, que reflejen en este caso a la Virgen, ¿no? En todos sus momentos, en todas sus etapas. ¿Es muy complicado, Pilar, buscar las obras, seleccionarlas, encontrarlas o no? Bueno, yo creo que también la Virgen nos ha precedido porque los autores han sido muy generosos, se han sentido muy queridos, muy acogidos, se han sorprendido de que la Archidiócesis de Toledo tuviera interés por el arte actual, ¿no? Y por fin pues, han tenido un lugar donde dialogar unos con otros, obras muy distintas y por supuesto los que incluso no pensaban hacer una obra sacra porque no están en la iglesia, no están cerca de este mundo, han visto una posibilidad porque a través de la figura de María, o sea, María ha sido realmente la gran atracción, claro, ha sido la que les ha convencido, sí. Porque, hombre, no sé yo, pero si es de la Virgen, muchos adelante. Y otros que por supuesto no la conocen, o han dicho que no la conocían, pero una madre sufriente, pero una madre criando en su maternidad, eso sí puedo crear, eso sí, porque eso lo conozco, porque eso me interesa, porque eso es importante para mí. O sea que hay obras que se han hecho a propósito de esta propuesta. Exactamente, obras que vienen con los óleos secándose o con el acrílico el día antes o en el mismo día de la inauguración repasando manos y se han colgado recientitas, sí, se han creado para la exposición. Háblame de los artistas, algunos de ellos de nuestra diócesis de Toledo, ¿no? Sí, hemos querido visibilizarlos, impulsarlos, está Carolina Espejo, está Dalila del Valle y Carlos Galván, que tienen una obra extraordinaria de la que hablaremos, está también Margarita Monroy y Jesús Carrasco, que está pintando en sala también, como algunos de sus compañeros, sí. Con una modelo en vivo. Claro, porque esa es otra de las experiencias, ¿no? Que tú decías, esto no es una visita sin más a una exposición, porque creo que el día de la inauguración estaba Carolina, con la que después también hablaremos y le pediremos que nos hable de su obra, ¿no? De lo que ella exhibe en esta muestra, pero también vamos a poder ver en distintos momentos a algunos de los artistas que participan aquí elaborando sus creaciones, ¿no? Sí, es que hemos pensado que era precioso también ver el proceso, convertir en un taller en vivo la sala y que nos pudiéramos acercar a ese mundo de la creación, a ver cómo los artistas se detienen, se separan, son cientos de pinceladas entrecruzadas para ver una cosa que parece una mejilla, pero tiene todo un quehacer artesanal, de artesano y de artista, ¿no? Y hemos querido acercarles y como han sido tan generosos, porque son de casa, pues también hemos pedido que estén los fines de semana momentos. Sobre todo y algunas tardes nos podemos sorprender con ese taller en vivo. Háblame de las experiencias, de los testimonios que os han llegado, tenéis de hecho a la entrada un libro de firmas para que la gente que quiera expresar lo que ha vivido, ¿no? Y la experiencia pues, la pueda compartir, ¿no? Porque volvemos a repetir que esto es mucho más que una sala de exposiciones al uso, que es incluso un lugar para rezar.
Es un lugar para rezar, es un lugar para hacer una meditación. Desde que entramos hay un olor a rosas con nardos, un olor que hemos creado de la Virgen. Hay una música que es de alabanza, pero es instrumental, que te provoca mucho sosiego, que te quita un poquito el estrés que traemos todos. Y luego hay una iluminación algo dramática sobre las obras, sacando los rostros, dialogando, de tal manera que hay personas que salen y dicen, con las lágrimas en los ojos, o muy emocionadas, o nos dejan ese testimonio de sensibilidad, de belleza. Les ha tocado pues este otro lenguaje diferente al de la poesía, al de la música, que es el del arte y que expresa lo inexpresable, que ese es el reto precioso. Bueno, es una sala que se ha convertido y que ha acogido en distintos momentos. Recordamos que la muestra está hasta el 18 de abril, se inauguró el pasado 8 de marzo. Ha acogido distintos momentos, incluso en colaboración con, por ejemplo, Javier Moreno, el foro John Henry Newman, que tenía lugar también aquí. O sea, es una sala donde compartir experiencias, ¿no? Donde se vive ese diálogo de la cultura, la fe, va más allá. También habéis tenido a un poeta actual. A ver, cuéntame. Pues sí, es una sala que queremos abierta a la cultura, como ese útero materno que acoge y gesta la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Entonces, toda la cultura es tan amplia que no solo se quedan las obras artísticas, que vienen a ser como el fondo o las compañeras para otras experiencias, como bien dices, el Foro Newman, en el que hemos invitado a Jesús Montiel, Premio Nacional de Poesía, con otros intelectuales. Es un foro de artistas para, bueno, pues meditar en la palabra, profundizar en ideas, llegar más allá, que también el alma necesita este alimento, ¿no? Vienen músicos, instrumentales, a tocar en vivo, por supuesto oración también muy bien recibida, vienen a rezar el rosario, tenemos invitadísimo al grupo de Hakuna porque tenemos la imagen original que se creó para el grupo de Hakuna y los colegios también están viniendo a hacer sus talleres de dibujo, se llevan su imagen de la Virgen María, trabajan en el patio después de que les hemos dado unas claves para ser artistas por un día. Bueno, yo ahora te voy a pedir, entiendo que es todo un reto, ¿no? Luego más adelante estará Carolina con nosotros también en la exposición comentándonos su obra. Yo te voy a pedir que elijas 5 y porque, claro, o sea, este programa se hace con la intención de que el que lo esté viendo luego venga hasta el 18 de abril, pues fíjense si todavía hay tiempo y puedan venir y visitarlo, ¿no? Pero vamos a elegir 5 obras. La primera de ellas, pues yo creo que es donde estamos, que es la que más impresiona, ¿no?, por sus dimensiones. Nos encontramos en esta obra que lleva como título Hágase en mí según tu palabra, ¿no? Eso es, porque es la que preside la primera sala donde hablamos, pues, de esa gestación del Verbo Eterno, de la Anunciación, Encarnación. Y esta autora, que es Ana de Alvear, tuvo esta genial idea, inspirándose en un retablo en Florencia, Santa María Novella, donde había 40 ángeles en el 480 con la Anunciación. Ella quiso hacer su retablo del siglo XXI con los 40 ángeles que a ella le han ayudado en la vida, 40 retratos de personas. Parecen fotografías porque están pintados impresionante, pero son dibujos de lápices de colores sobre papel. Y todos ellos son diferentes, escoltando esta anunciación donde ya el Verbo se está encarnando, hágase en mí según tu palabra, y sobre ese ramo de azucenas que habla de la virginidad de María, ella se está ya, digamos, protegiendo con el velo que hace un efecto bellísimo de la luz traspasando, porque ya tiene que proteger a su criatura que ya se está empezando a gestar en su interior. ¿Esta obra se ha hecho a propósito de la exposición o esta obra ya...? Esta obra ya ha viajado, ha estado en varias bienales europeas y teníamos muchas ganas de traerla a Toledo, ha sido la ocasión. Estupendo. Bueno, si te parece, me comentas 4 más. Seguimos. ¿Vale? Bueno, Pilar, esta obra es de origen toledano, podemos decir, Dalila del Valle y Carlos Galván. Háblanos de ella.
Pues esta obra es impresionante. Es muy meritoria, es muy rompedora, innovación total, fuerza, luz. Si hay que pintar la luz, si hay que pintar la belleza de María, verdaderamente es una mujer ya más madura, no es una niña como la pintaba Pacheco o Murillo. Es romper totalmente el esquema de la Inmaculada, colocándola etérea, con unos pliegues potentísimos, poderosísimos, con unos efectos de la luz sobre las telas bellísimos, haciendo esas aguas, sobre una Toledo que está pintada al máximo detalle, porque Dalila es la especialista en figuras, pero Carlos Galván es el experto en arquitecturas, él es arquitecto de formación. Y tenemos pues ese homenaje a la parroquia de Santiago, a quien pertenece la pintura, el homenaje a la catedral primada, jesuitas, en fin, la iglesia de Toledo sobre la vida nuestra, sobre nuestra realidad. Viene este misterio para encarnarse para nosotros y arriba esa Jerusalén celeste, que es como una alegoría de una ciudad modernísima, de rascacielos, entre cataratas de agua y nubes etéreas. Es bellísimo las manos de María sobre el pecho, esa paloma del Espíritu Santo que está desplegando sus alas con ese realismo, hiperrealismo diríamos, en movimiento. Y por supuesto, pues todo ello, el conjunto, impacta, sorprende para expresar algo tan impactante como fue esa creación del alma de María Inmaculada. Además impacta por el tamaño, es una de las obras pues más grandes, ¿no? De los cuadros más grandes que tenéis aquí, al margen de la que ya hemos estado. Muy bien. Mucho mérito, sí. Bueno, Pilar, hemos dicho que esta muestra recoge distintas disciplinas y este es un ejemplo de ello, ¿no? Nuestra Señora de Jacuna de Javier Viver, una de las esculturas más famosas de la muestra, ¿no? Sí, porque además es la original. Javier Viver, que es un escultor extraordinario, como veis, realista, naturalista, con una delicadeza, una belleza. Aquí es donde se ve imágenes para rezar. Imágenes para la liturgia, para el culto que levanta pasiones, claro, en nuestros jóvenes de Jacuna. Esta es la original, la hizo para este grupo, que se reunía en su estudio, por cierto, tomando de modelos pues, a las jóvenes que rezaban así descalzas, con los piececillos al aire, con ese tipo de peinados, ese tipo de turbantes. Y muy bonito porque le propusieron tener el cuerpo de Cristo, sujetar la Virgen el cuerpo de Cristo, y el propio Javier Viver, el escultor, les convenció de que lo natural es que la Virgen se acariciara el vientre, porque ahí ya estaba el cuerpo de Cristo, en su propia carne. Bueno, Pilar, dices que esta es una de las obras que más impresionan, quizá porque bueno, pues es un momento como muy dramático, ¿no? Un momento de la Virgen, ¿no? De la vida de la Virgen como muy duro y muy bien reflejado. Efectivamente. En este caso ha sido una experiencia muy bonita porque Paco Paso, su autor, nos manifestó cuando le propusimos pintar a la Virgen María, que él conocía poco a la Virgen María porque no tenía fe, no tenía esa experiencia. Y bueno, pero se quedó reflexionando y por lo humano ha podido llegar a lo divino, porque dijo, pero una mujer sufriente, estoy pensando en las mujeres en Ucrania en este momento, eso sí que lo puedo pintar. Puedo pintar, a mí me interesa la dolorosa, al pie de la cruz, una madre, por eso hablamos de la belleza de María también en este momento, en el que se está descarnando, se está sufriendo con un amor impresionante, ¿no? Y es preciosa, ¿no? Porque vemos cómo ha ido, bueno, pues empastando y con esa espátula descomponiendo, él que es arquitecto de profesión, y ha conseguido una mujer que no es cualquier mujer, es la Virgen María, porque tiene la unción, tiene esa lágrima, esa profundidad, tiene esa sacralidad que necesita el arte sacro. Bueno, hemos visto a la Virgen en esta muestra en distintos momentos de su vida, ¿no? Desde una Virgen joven, una Inmaculada, una Virgen sufriente, y esta pues es muy original porque es la Virgen de los no nacidos.
Efectivamente, es una obra de Kiko Flores, una apuesta muy valiente para manifestar este drama que estamos viviendo en nuestra generación y que pasa desapercibido, pues como fue la esclavitud en épocas pasadas, ¿no? Entonces es una obra magnífica porque con tonos pastel y con estos malvas que están esquematizando a estos niños que están felices, que están alegres, porque María es su madre del cielo, han sido triturados, no se les ha dado la oportunidad de jugar en un parque ni de vivir esta vida, y María es su madre que les está acogiendo incluso aquí en el útero materno, ¿no? Algunos pequeñitos, pero ella no puede, aunque ellos están felices porque están con su madre del cielo, ella no puede evitar bajo la cruz pues llorar esa lágrima de sangre. Bueno, ya por último, esta obra Piedad Blanca, que además es el artista es religioso, ¿no? Es un fraile dominico joven que utiliza sus pinturas para hacer catequesis con los jóvenes. Entonces también nos ha parecido interesante. No todo tiene que estar en el altar mayor de una catedral. También el arte está expresando pues, su oración. Entonces es una piedad muy original porque el mundo en el que se sienta la Virgen está completamente al revés, los continentes boca abajo. Es decir, que el hombre ha llegado al extremo de la voluntad de Dios, ensañándose con un inocente, haciendo toda esta maldad. Y la Virgen está clamando al Padre como, con un perfil como si fuera un lobo aullando, cogiendo con su mano azul la cabeza de ese hijo triturado por completo, que realmente las pinceladas están entreverando la sangre de su humanidad con el oro, porque es el Hijo de Dios, ¿no? Y en el fondo hay una cortina verde que se diluye porque ella está esperando esa palabra del Padre, llena de esperanza y contra toda esperanza. Bueno, pues esta es una de las obras que podemos admirar en esta muestra, que si todo sigue así, bueno, pues permanecerá abierta hasta el 18 de abril. Los horarios, mañana tarde, los fines de semana también estáis. Muy amplio, hasta las 10 de la noche, están todos muy invitados. Desde las 11 de la mañana abrimos todos los días, no cerramos a mediodía, a diario cerramos a las 8 y viernes y sábados hasta las 10. Una oportunidad, como decíamos, de vivir una experiencia, porque también hemos descubierto que se puede rezar en este ambiente también que habéis creado y que desde luego merece la pena visitar. Pilar, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y eso esperamos. ...40 artistas participan de esta exposición... ...que lleva como título Ella... ...y de la que hemos podido, bueno pues... ...ofrecerles algunos de las obras... ...que la componen en la compañía de la persona... ...encargada de la Delegación de Fe y Cultura Pilar Gordillo... ...pero queríamos hablar con algunos de los artistas locales... ...que participan también de ella... ...es el caso de Carolina Espejo... de la que, si recuerdan, pues ya hemos hablado en ediciones, en programas anteriores, a propósito de ese cuadro que fue imagen del Plan Pastoral de hace unos años. Ya. Carolina Espejo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias. Por atendernos en esto, que yo creo que se ha convertido en vuestra casa, al final, ¿no? Porque aquí pasáis también mucho tiempo. Sí, desde luego, sí, también pasamos mucho tiempo. Sí, aparte de artista que participas con tu obra aquí, me ha parecido ver que también tenías como alguna responsabilidad también, ¿no? En el montaje o en... Sí, bueno, en lo que ha hecho falta. Al final aquí sí, ¿no? Ayudas donde hace falta, sí. Entonces, bueno, sí que en el montaje eché una manilla también cuando vinieron a disponer las obras. También un poco en esa parte gráfica, ¿no? Que está... colgar en las paredes, también eché una mano a recoger la sala, un poco, bueno, lo que van pidiendo. Lo que va surgiendo, ¿no? Y algún día pues también echaré una mano también en la entrada, si hace falta, o sea que sí. Carolina, el día de la inauguración te vimos aquí pintando en vivo, es el cuadro que tienes justo ahí detrás de ti. Háblame de este cuadro que no comienzas aquí, me has contado antes, ¿no? Sino que bueno, pues era como una especie de boceto que ahora vas a acabar en esta exposición. Sí, sí, esta obra, bueno, empecé a prepararla un poco en casa para que no viniera aquí totalmente en pañales, ¿no? Para que el que venga pueda ver algo. Siempre los comienzos pues, son muy duros, ¿no? Es un lienzo en blanco
que te tienes que enfrentar, entonces para que el que venga aquí a visitar la sala pueda ver un poco más allá. Así que sí, lo empecé en casa, pero bueno, lo estamos pintando aquí. Si te has paseado por la sala, ves que hay varias obras que están en proceso, entonces sí, a ratito pues venimos. Esta es una de y esta es la mía, la que está aquí. Carolina, a mí me han contado que no habías... tienes otra obra, de la que luego hablaremos un poco más tarde, pero que digamos que hasta esa obra tú no habías pintado a la Virgen, que había, tenías muchos cuadros, que tenías muchas imágenes, pero no de la Virgen, ¿no? Eso es. A mí me gustaría preguntarte, cuando a un artista como tú le dicen pinta un cuadro sobre la Virgen, en esta exposición, en esta muestra, estamos viendo que unos pintan a la Virgen sufriente, otros la maternidad de la Virgen, otros se centran en la dulzura de la niñez, incluso de la adolescencia, ¿no? Con esa imagen que hemos visto antes. Tiene que ser complicado, ¿no? Una en que se fija, Carolina Espejo, ¿cómo pinta a la Virgen? Pues, a ver, es de las cosas más difíciles que hay, al menos para mí, ¿no? Pintar a, o bien al Señor o bien a la Virgen María, porque tu listón interior como que está muy alto, ¿no? La idea o la conciencia que tú tienes es alta, entonces, ¿qué imagen puedes hacer que realmente represente todo eso? Yo creo que la puedes pintar mil veces y no sé si estaría realmente contenta del todo nunca, siempre faltaría algo, ¿no? ¿Qué imaginas? Pues quizá depende de la ocasión para la que sea, ¿no? Sí. El iconito, el pequeño icono que pinté, la tablita que está expuesta aquí, pues era para una familia que comenzaba, ¿no? Para un matrimonio. Entonces, pues es una idea de una imagen como muy familiar, muy en un momento en el que la Virgen sujeta al niño como muy de casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues digamos que la pensé de esa manera para la causa que era. Y así, poco a poco, pues vas viendo, sí. Pero está, por ejemplo, que está en proceso, en obra en proceso de creación, como pone aquí, también tiene al niño. Sí, o sea, sí. La maternidad de la Virgen es un tema... Sí, bueno, digamos que como que se complementan el uno al otro y a veces son lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, va muy con ella. Es verdad que quien podía, o sea, alguna ilustración sí que he hecho, aunque no la he pintado, ¿no? Sí que recuerdo una ilustración de una Inmaculada para una invitación, una consagración, o sea que sí que pintaría a la Virgen en otras ocasiones, no sin niño también, pero bueno, por alguna razón ha coincidido que estas dos sí que tienen al niño. Que estas dos obras tuyas precisamente tengan al niño. Sí. Háblame de una de las primeras obras que están al principio de esta muestra, según pasas a mano izquierda, que no es la primera que se ve porque justo está a nuestra espalda según pasamos, ¿no? Sí. Que bueno, pues en un tamaño muy reducido, háblame de en qué material está hecha y del motivo por el que la haces, aunque ya has avanzado algo. Sí, bueno, el motivo, como ya te he dicho, era unos amigos que se casaban, ¿no? Sí. Entonces, pues ellos querían tener también una imagen en casa y bueno, pues esa fue la que hice, esa es la causa. ¿Y cómo está hecha? Bueno, pues es como un icono contemporáneo, ¿no? Con ese fondo de oro. Sobre tabla, es óleo sobre tabla, es pan de oro, está dorado en pan de oro y pintado al óleo encima, sobre una pequeña tabla, y es pequeña un poco para que sea recogido, ¿no? En una casa también tienes el espacio que tienes y también para que sirva un poco como para la oración de ellos, ¿no? Para recogerse un poco. Es una tabla con un fondo de pan de oro sobre el que he pintado al óleo, es una técnica mixta. Ese dorado es una forma un poco... Como es una escena muy, muy humana, ¿no? Muy íntima, una madre con un niño que a la vez lo mira pero a la vez lo contempla porque es un niño y es el Señor, ¿no? Entonces ese pan de oro ayuda también a que esa imagen, que es como muy humana, se haga también un poco divina de alguna manera, ¿no? También te saque un poco del contexto en el que nos movemos, de un entorno real, y te lleve como un paso un poco más allá, ¿no? Como para darle alma y espíritu. De esa manera tienes lo que es la humanidad y la realidad y también un poco de ese alma, ¿no? De ese más allá. Uh-huh. De esa divinidad, ¿no? Eso es. De ese momento. Sí. Carolina, háblame de tu afición a la pintura, cuando empieza Carolina Espejo a pintar. Sí. Bueno, Carolina, pues yo llevo pintando toda la vida, casi, ¿no? Desde bien pequeña la inclinación a lo creativo y a lo artístico ha estado ahí. Y luego, pues en mi casa siempre me ha fomentado, ¿no? Mi madre siempre me ha comprado materiales y nos ha puesto allí a hacer manualidades, a pintar desde siempre, ¿no? Quizá cuando creces un poco y vas tomando conciencia de quién eres y de lo que te gusta, pues ahí me di cuenta de que además me gustaba mucho y disfrutaba con ello y se me daba bien. Y a partir de ahí pues empecé a fomentarlo desde jovencita de siempre, sí.
Luego pues estudié en una escuela de arte, también he ido a clases y sigo yendo a clases todavía. Yo creo que tengo mucho que aprender. Entonces es algo de toda la vida. No es tu trabajo, tú tienes tu trabajo aparte. Sí. Para ti la pintura, ¿qué representa, qué es, qué supone en tu vida, en tu día a día? No sé, es como, no sé, como un espacio de relax, de relajación, es donde tú te encuentras. Cuéntame. Sí, bueno, la pintura es parte de mí inevitablemente, ¿no? Aunque no me dedico a eso, mi trabajo también es creativo, entonces va muy de la mano. No es tanto tiempo de relax, porque me lo tomo bastante en serio. Sí, realmente, si quieres, o sea, como relax saldrían las cosas de otra manera, ¿no? Pero sí que, dentro de que hay momentos de todo, cuando pintas, momentos tensos, momentos difíciles donde no sale, momentos en los que estás resolviendo problemas porque tienes un boceto, tienes una imagen en tu cabeza que tienes que concretar, ¿no? Entonces estás siempre trabajando en eso, pero es donde me siento bien, donde me estoy cómoda, ¿no? Y me muevo a gusto y luego pues siempre tienes esa parte en la que das un pasito atrás y cuando puedes mirar, hay veces que sufres, ¿por qué no? Pero miras, ¿no? Y también pues tengo momentos de asombrarme y de que las cosas encajen dentro, ¿no? De que digas, venga, ha merecido la pena y bueno, pues también es consuelo a veces, ¿no? Es como cruz y consuelo, un poco las dos cosas. Sí. Carolina, ¿qué has pintado? Te conocemos, como decía yo antes, por esa imagen del niño perdido en el templo, me parece que era, que fue la imagen del curso pastoral, no me voy a atrever a decirlo, 2018, me suena. 2018, yo creo que sí, fue 2018, no sé si 19, por ahí. Y fue la imagen que peregrinó por todos los centros, todos los colegios, en un año en el que bueno, pues estaba volcado el plan pastoral en todo el tema de la educación y demás, ¿no? Y te reconocemos, muchos te asociamos a esa imagen, pero por ejemplo, ¿quién no conoce tu San José? Es que yo creo que todos hemos visto a ese San José que pintaste, ¿no? ¿Pero qué otras cosas has pintado? Aparte de lo religioso, ¿pintas, no sé, paisajes, te dedicas a otros motivos? Sí, bueno, a lo largo de los años ha dado tiempo a pintar muchas cosas, ¿no? Sí, es verdad, tengo algún paisaje, bodegones. Siempre cuando aprendes a pintar, que tener un bodegón delante para aprender al natural es muy típico, ¿no? Entonces también tengo bodegones, paisajes, alguna copia, tengo una copia de un Monet por ahí, algunas amapolas también, o sea que sí que tengo otras cosas. Y pintura religiosa, bueno, especialmente los grandes formatos y los trabajos más de peso sí que ha sido pintura religiosa, pero porque al final han sido de encargo, ¿no? Entonces ahí es cuando tienes que remangarte bien y lanzarte en serio. Entonces sí que tengo más cosas en la parroquia Santa María de Benquerencia, que es mi parroquia, tengo un par de obras más, ¿no? Tengo quizá la primera obra que pinté a gran formato, que fue una aventura, es un corazón de Jesús bastante grande, primer gran formato, primera figura humana, hice lo que pude también, sí, entonces bueno, sí, y algunas cosas más en casas de familia, ¿no? Tengo algún retrato también, sí, hace unos años hicimos una exposición conjunta en San Marcos con Carlos Galván, Dalida del Valle y otros compañeros de clase, sí, entonces ahí van variando. Qué responsabilidad el arte sacro, ¿no? Lo hablábamos antes con Pilar, porque precisamente, pues al igual que sucede con la música, con el resto de las artes, ¿no? con la poesía, la danza, en el fondo el objetivo es la evangelización, ¿no? Pues el que una persona le mueva uno de tus cuadros, qué gran responsabilidad, y por otro lado es fácil la evangelización a través del arte. Aquí nos han contado que las personas que están custodiando un poco lo que es esta muestra, que mucha gente sale muy emocionada, ¿no? ¿Tú cómo lo ves como artista? Bueno, yo creo que responsabilidad es siempre la que tenemos todos, ¿no? Todos tenemos algún talento o alguna capacidad o por lo menos la disposición de ponernos a manos a la obra y responsabilidad es la de cada uno en cualquier caso, ¿no? Cada uno en la medida que se nos da se nos pedirá, entonces la llevamos todos. Como pienses mucho en ello, igual te da miedo y no te mueves. Haces nada, no pintas. Guardas los talentos y tal. Entonces, bueno, esa es la que podemos llevar cada uno en realidad. Y sí, en el arte es verdad que Dios se sirve de ello, ¿no? Y que toca corazones, sin duda, ¿no? La belleza toca corazones. Pero al final, el que toca los corazones es Él, ¿no? Tú te puedes poner todo de tu parte
y salir mejor o peor, ¿no? Pero el que lo hace es él, y te das muchas veces cuenta, ¿no? Como hay veces que cosas que te han salido peor o que tú no acabas de ver y que se puede acercar gente a decirte, oye, me ha llegado esto que has hecho aquí, y yo me asombro a veces. Y bueno, tú sabrás, no sé. No lo veo, sí, yo tan. Pero sí, entonces siempre responsabilidad de todos, pero es compartida, ¿no? Con él, que al final es el que hace lo que quiere con lo que tiene. Estamos hablando de una muestra de arte contemporáneo. Yo no sé, sí, si el arte contemporáneo la gente está muy familiarizada con él, si os, pues eso, os habéis encontrado, tú que estás aquí pintando además en vivo, pues personas que se han acercado y os han dicho, ay, pues yo no me esperaba esto, el arte contemporáneo, ¿cómo lo tenemos que entender? Cuéntanos. Bueno, el arte contemporáneo, vamos a ver, como ves en esta muestra, es muy variado. Desde arte muy representativo y realista, arte muy abstracto, muy expresivo, o de línea, fotografía, es muy variado. Y como el lenguaje visual es tan amplio, ¿no? Cada persona también lo puede entender de una manera y lo puede interpretar de una manera, porque entra también un poco el gusto, el entendimiento y la experiencia de cada uno. Entonces, cada persona puede llegarle un estilo diferente a otro y puede entender mejor unas obras u otras. Entonces, yo creo que ahí depende mucho de cada uno y de los ojos de que se acerquen a contemplarlo, ¿no? Y igual que algunos te dicen, yo es que, hija, de esto abstracto no entiendo, ¿no? y bueno, pues prefiere quedarse con una obra más representativa. Otras personas que están más metidas en ese mundo, ¿no? Como más de un lenguaje visual más expresivo, ¿no? Y menos representativos, y que se sienten cómodas con otro tipo de obras también. Entonces creo que depende mucho de cada uno. Sí. ¿Cómo acercarte? Pues bueno, pues con el corazón abierto, porque hay cosas que valen para una capilla, para la oración, cosas que valen pues para alimentar a través de la inteligencia, llegar a otras conclusiones, ¿no? Obras que tienen como mucho simbolismo, que se pueden explicar mucho, obras que son solamente pues para ponerte delante de ellas porque te representa alguna emoción, te da alguna emoción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada obra vale para lo suyo, ¿no? Y el caso es que hay que venir y verlo. Sí, yo creo que merece la pena, desde luego que sí. Desde luego que sí. Sí, merece la pena y merece la pena porque también hacía falta, ¿no? Poder, no sé, apostar un poco por este arte que es el que tenemos ahora, mejor o peor, más encauzado, ¿no? Pero ponernos manos a la obra y empezar por algún sitio, y este yo creo que es un comienzo estupendo, sí. Estupendo, pues muchísimas gracias, Carolina, y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya lo ven, estas son solo algunas de las obras que pueden disfrutar si se acercan a esta exposición abierta en la sala de exposiciones del Arzobispado de Toledo hasta el próximo 18 de abril. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.